Muy buenas. En el vídeo anterior seguimos explorando Koboth y terminando misiones secundarias. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿Qué se siente al volver a la Mantis? Bien. Estoy pensando en preparar algo de pez burra al curry. La cocina tiene mejor aspecto que el resto de la nave, chaval. Sí, ha tenido menos ajetreo desde que te fuiste. ¿Me estás diciendo que los niveles de especias no se han movido? ¿Es que no has cocinado nada decente estos últimos años? Como cocinero no te llego ni a la cintura, Gris. Y como piloto, como mucho, a los hombros. Muy amable, pero a la primera de cambio, te preparo un buen guiso oscuro de la bisabuela Pailum. Es mi favorito. ¡Qué ganas! A mi equipo le vendrían bien unos ajustes. Ahora tengo un montón de nuevas armas, de nuevos materiales. Pero bueno, voy a dejarla que está. Mapa galáctico. A ver, tenemos Koboth, que está aquí, y Jedha. Koboth tenemos el 40% hecho, o sea que queda mucho por hacer en este planeta. Pero claro, como hay que seguir la historia, pues reúnete con Zer en Jedha. Vamos allá. ¡A Jedha que vamos! Estará bien volver a la cabina de mando después de tanto tiempo. No está mal. Solo tengo que acostumbrarme a algunas cosas. Nunca he estado en Jedha. ¿Vamos a la ciudad? No. Lo último que oí es que Sir andaba en el desierto con unos ermitaños raros, los anacoretas. Ojalá hubiera escogido una secta más alegre. Tenemos una señal de Jedha. Es Sir. Le avisé de que íbamos a venir de visita. Deja que lo ponga en el holoproyector. Oye, Cal, mira el holoproyector. Tenemos una llamada de Jedha. Cal Kestis, es un honor. Sí, hola. ¿Estás ir ahí? Esperamos con ansia tu llegada, pero una tormenta de arena está barriendo nuestra ubicación. Es demasiado peligroso para que aterrice tu nave. ¿Entonces cómo llego hasta allí? La maestra Yunda ha organizado una escolta que te guiará. ¿Pero va a mandar a otra persona? Le transmitiré las coordenadas del punto de encuentro a tu piloto. Vale, ya las tengo. Desembarcad con cautela. Se han visto patrullas imperiales en el desierto profundo. Gracias por la advertencia. Bueno. Se me ponen los pelos de punta. A ver a qué bicho raro envía para recogerte. Y encima está el Imperio. No es el recibimiento que me esperaba. Reúnete con el contacto de Zere. Pero antes, algo ha salido en el banco de datos. Los anacoretas de Narkis. Los anacoretas de Narkis son una secta de adoradores de la fuerza de Jedha. Son ermitaños monásticos, cuyo nombre proviene de una región de Jedha que frecuencian.
conocida como las Tierras Altas de Narkis. Adoran la fuerza, la cual interpretan como conocimiento y comprensión. Los anacoretas creen todo lo que hay en la galaxia. Creen que todo lo que hay en la galaxia, desde la gente hasta las estrellas, los Boglins o los asteroides, forman parte de una enorme red de comprensión. Consideran a los Jedi y a quienes sean sensibles a la fuerza seres iluminados a través de quienes la fuerza transmite su conocimiento y comprensión. Vale, supongo que aquí podré volver otra vez. No sé dónde deberíamos ir ahora. Sí. Puedo volver a Cobos. O sea, solo podemos ir ahora mismo a dos mundos. No hay mapa. Lugar de aterrizaje de las ruinas. ¿No deberías ir yéndote ya, Cal? Solo quería asegurarme de que estás bien. ¿Crees que no estoy bien? Te temblaban las manos durante el aterrizaje. ¡Te estabas fijando en mis manos mientras aterrizaba! ¡Qué mal rollo! Ten cuidado ahí fuera. Nada de hacerte el héroe, ¿vale? Gris, ¿has estado contando historias sobre mí? Tengo muchas cosas de las que hablar aparte de ti, chaval. Ahí hay un atajo, por ahí arriba. Busquemos la escolta de Sir. El punto de encuentro está más adelante. ¿Cómo hago eso? Ey, ey, ¿estos de dónde habéis salido? Bien hecho, bebé. Escarópodo. El caparazón proporciona una defensa moderada, pero se puede eliminar con la fuerza. Espera que asome la cabeza y golpea para conseguir una eliminación rápida. Los desiertos de Jedha son fríos e inhóspitos, por lo que el Vescarópodo ha tenido que encontrar formas de mantenerse a salvo. Esta criatura suele desarrollar un duro caparazón exterior, no para protegerse de las inclemencias, sino como defensa ante los depredadores. Sin embargo, no todos los Vescarópodos consiguen desarrollarlo. Es posible deshacerse del caparazón fino con relativa facilidad. Pero esta especie quedará completamente vulnerable sin él. Aunque acabar con ellos no suele suponer un problema, se defenderán y escupirán a cualquier entidad que consideren una amenaza. Vale, todavía quiero saber cómo desde ahí puedo llegar hasta esa pared. No llega. Vale, ahí no se engancha. Thank you.
llega, ¿eh? Ahí no llega. Algo no estoy haciendo bien. Ah, espérate, que no había visto esto. Nos toca escalar. Agárrate, bebé. Hay que ir con cuidado. Esa pared de ahí no sé para qué sirve. Engaña bastante. No, a un lado, venga. Vale, ya tenemos el atajo. Yo creo que esa pared que está ahí es solo para intentar engañar. Yeda, no está mal. Vamos a echar un ojo. Muro del monasterio. Sigamos adelante, colega. ¿Qué mata? Corre por tu vida si no quieres morir en esta roca. Vamos a alejarnos de la arena, colega. No quiero ser la merienda de nadie. Ahí están esos bichos y ahí no está atacando el que va, el que sea que está debajo de la arena. Oh, hola. Una bestia muy agresiva espera a que termine su salto antes de contraatacar. Cuidado con sus ataques de salto. El Sutaban acecha las ruinas de los antiguos templos de Yeda, buscando presa en el gélido yermo. Esta criatura beligerante y decidida golpea a su presa atacando con sus fibrosos pero potentes brazos. Pese a esto, son famosos por perder la compostura al cazar. Y a veces se desorientan con sus propios ataques, lo que permite a sus objetivos huir o contraatacar. No puedo subir. Vale, tampoco puedo tirar esa columna. No es
escala por la pared. Por esta tampoco. Vale, pero algo se tiene que poder hacer aquí. Por ahí se puede ir. Hay un enganche ahí. Si me doy la vuelta, quizás. Eso es. ¿No? Por esta pared puedo ir. Cabeza inocular. Otra grieta. Concéntrate. Derrota a todos los enemigos con la postura individual. Atacando. Ede, aquí un estimulante. Los láseres rebotan. ¿Qué? No conseguirás. Vale. Los que me disparan, ya está. Ahora esto. No te levantes, macarra. ¡Ay! ¡Al cielo! ¡En el blanco! ¡Colega! ¡Sangra! ¡Estimulante! ¡Muerte aquí! ¡Cómete esa! Ayúdame, colega. ¡Aún deja de correr! ¡Hazlo mejor! ¡Se acabó! ¡Pronto se acabará! ¡Una ayudita, colega! ¡Sorpresa! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Moverte! ¡Ahí tienes! No puedo. ¡Uf! Estoy acostumbrado a dos espadas. Aún perdura. Y con una no estoy. No sé. Vale, puedo entrar otra vez, ¿verdad? Bueno, voy a coger esto. Concéntrate, Cal.
unión de los humanos. Descargando un arma. El objetivo una vez igual. Sistema dañado. Persiguiendo el objetivo. No me haces daño. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora, bebé. Necesito ayuda. Ayuda. Me ha dado. Por esto me pagan. A volar. No. Estás perdiendo tiempo. Dando plasmel. Atacad. Ven aquí, lucha. Estimulante. Ah, sí, tengo una mochila propulsora. Eso es. ¡Deprisa! ¡Por fin! ¡Basura! ¡Sigue luchando! ¡Nunca me alcanzarás! ¡Al ataque! Vale, creo que las grietas las dejaré para más adelante. No he podido. Vale, sé que aquí hay otra. Y hay una puerta que se supone que sí puedo abrir. Y aquí hay una entrada. O sea, llegar hasta aquí solo era para la grieta, no para lo que había aquí dentro. Según el mapa, es por ahí. Ah, se pasó. Y ahora ya verás cómo no es por ahí, tampoco. Sube. Por aquí.
aquí no puede ser. Ah, ahí hay algo. Sí, es por aquí. No sé si tengo que saltar desde aquí. O a esa pared. Está muy lejos. Esta pared es imposible. Esa pared está muy lejos. Desde aquí. Venga. No tengo claro lo que tengo que hacer. Ruta bloqueada. Pues dice que no puedo seguir. Entonces, si no puedo seguir, ¿qué? Tengo que ir. Desde aquí hasta aquí no llega. Me va a comer el bicho. Puedo hacer nada. Vale, si voy lento, a lo mejor... Sí que llega. Vale, puedo llegar a esta roca. ¿Estamos a salvo? Deberíamos. Esos escritos no pueden atravesar. ¡Enemigo! ¡Enemigo ahí! ¡Demasiado rápido! ¡Que alguien se encargue! ¡Saos, Prieto, no me vas a hacer! Sensores sonoros. Claro, pero esto es volver atrás. Tengo que llegar hasta aquí. Veo que por dentro haya ninguna grieta, nada a lo que subirse. ¿Eh?
Pues va a ser por la puerta. Hay un camino ahí que creo que no puede pasar. Ahí no puede pasar por ese camino. Ahora me toca a mí. Necesito algo, colega. Parece un pergamino. Ni me imagino. Pergamino de Yeda. Para aquí. Vale, lo mismo. Hay 50 pergaminos y hay que explorarlos y encontrar a alguien que le parezca valioso. Esa cañonera se dirige al punto de encuentro. Alcanzarán a la escolta de Sir antes que nosotros. ¡Lo veo! Pues no, eso no es. ¿Qué hay que hacer? ¿Saltar? ¿Y por qué antes el bicho estaba ahí y ahora no? Intenté saltar, pero me pilló antes. Vale, por ahí no puedo subir. ¿Y ahora por dónde? Tengo una mano gigante. ¿Por dónde? Se supone que por ahí puede subir. Quizás algún animal pueda subir por ahí. Vale, y la otra entrada es por esa zona. ¡Ayúdame, bebé! Ah, mira lo que hay. Este no se rinde. Eso tiene su mérito. Ay, que está tirando el... Lo va a tirar.
no hay nada por aquí. Tenemos esta pared. Este lugar no es nada comparado con mi puesto anterior. Un atajo, ¿verdad? Imperiales. Te veo. ¡Adentro! ¡Formación! No llega. Ahora. No hay rastro del piloto. ¿Deberíamos informar? Estate atento. Volverán tarde o temprano a por el speeder. Y detén a cualquiera. Cámara de los penitentes. Recibido. ¿Está muy alto para saltar? Sí. Está muy alto para saltar. Tenemos que encontrar la escuela antes que el Imperio. No quería hacer eso. Vale, no sube. Lo que quería es subirme por arriba, no quedarme ahí colgado. Es más fácil caminar. Mira. Bien. Punto de meditación. Descanso. También quiero esos poderes. ¿Dónde hay que conseguir esos poderes? ¿Me has estado observando? Como en los viejos tiempos. ¿Sorprendido de verme? Creía que enviarían a una persona menos conocida. No juzgues prematuramente, Cal Kestis. Han cambiado muchas cosas desde la última vez. Sí, ya se nota. Ven, mi speeder está por aquí. ¿Tu speeder terrestre? Los soldados de asalto lo encontraron. Pues nos ocuparemos de él. Y nos han encontrado nosotros también. ¿Lista? Procura seguirme el ritmo ya. Estoy a tu lado, Cal. Podría estar atrás de aquí con vida. ¡Deja de correr y pelea! ¡Lo tenemos! ¡Es hombre muerto! ¡Deja de esconderte! Echaba de menos luchar a tu lado. ¡Cal! ¡La pared! Más de lo mismo. Acabemos con él. Estoy contigo, Jeff. Incompetente. Solucionando mantenimiento. ¿Estás bien? No. Te dejo.
No lo mates, no lo mates. Que así. Vale, mira. Funciona. Ese era el último de ellos. Has aprendido trucos nuevos. Veo. Viaja a la base de Cere. Así era como. Esto era lo que me decía antes. Que cuando había un robot que estaba. Roto. Podía piratearlo. ¿Hay vale. algo que podamos usar? Pero claro, si está roto no va a durar mucho, ¿eh? Vale, a ver, ¿puedo subir por ahí? No. Prepárate para combatir. ¿Qué es eso? He encontrado un cable de ascenso. ¿Ves algo a lo que lo pueda amarrar? ¿Qué te parece? Yo te hacía de viaje por la galaxia. ¿Qué se te ha perdido en Jedha? El robot se queda ahí. De la galaxia, Cal. Viene bien saberlo. Visito a Sir de vez en cuando. Cuando me enteré de que la Mantis venía, me ofrecí de guía. Está bloqueada. A lo mejor alguien en la base de Sir sabe qué es esto. Tenemos que llegar al otro lado. Vale, pero tú puedes ir teletransportándote, ¿no? Sí, eso podría ser. Bien, hay que darse prisa. Se aproxima una tormenta. Ya no está bloqueada. Soldados de asalto. Deberíamos rodearlos y emboscarlos desde arriba. No suena nada mal. Hay que acabar con ellos antes de que vengan más. Como aquella vez en Nar Shaddaa. Eso es. Te seguiré. Eso es nuevo. Vengo aproximándose. ¡Cúbreme! ¡Cuidado! ¡No! ¡Debería retroceder! ¡Acabaré destrozando! ¡Mantened la calma! ¡Cuidado! Ya no quedan más. Pagarán por esto. Se ha roto. Vale, a ver. Aquí hay una entrada que no ha llegado todavía. Por ahí. ¿Estás bien? Sí, claro. Mi speeder, no. Aunque la tormenta se calme, Sir está muy lejos para ir a pie. ¿Qué piensas? ¿Podríamos conseguir transporte? Vale. Sígueme.
Vale, con esos bichos ya podemos subir. A ver. Nuevo objetivo, vean dónde están los spammers. Ya podemos subir por la zona que antes no podíamos. Pero es que antes de irme de aquí, quiero intentar... Aquí, esto es. Por ahí. ¿Lo ves? Sí. Ah, pues tiene que ser por ahí entonces, ¿no? Entonces no quiero ir por ahí. Hay dos caminos, parece. Tú sigue, Cal. Me reuniré contigo más adelante. Vale, y el otro es subiendo. Se supone que hay que subir. Pero yo no puedo llegar ahí arriba. Y hasta allí tampoco. Pues parece que lo único que puedo hacer es llegar por aquí. No has perdido facultades. Parece que BD va algo lento. Aprende a encajar las bromas, droide. Por aquí. Te habrás quedado ahí. ¡Qué fastidio! Este camino está bloqueado. ¿Qué dice? ¡Hala! Ahora sí está bloqueado. ¿Es que quieres matarme? Lo siento, creía que... De acuerdo, Cal. Atrás, yo me encargo. ¿Qué estás haciendo? Restaurar el patrón que desordenaste. Oh, increíble. No ha sido un paseo, precisamente. ¿Quieres parar? Yo también quiero hacer esas cosas. Descansaré cuando lleguemos a la base de Sir. ¿Dónde aprendiste esto? En Dathomir. ¿Fuiste a casa? Sí. Mis hermanas ya no están, pero queda su sabiduría. Una mesa de trabajo. Atajo. Ah, los spammers. Un eco, supongo. Sí. Oh, la criatura se ha ido, pero volverá. Nunca debimos hacer este viaje. Que los Jedi nos protejan. Ataque en peregrinaje. Una criatura asalta a un grupo que iba en peregrinación. Después oran a los Jedi para obtener su protección. Respira. Esta puerta estará cerrada, ¿no? A lo mejor alguien en la base de Sir sabe qué es esto. Cerrada. Canto. Ya ver por el otro lado. Sin noticias. Sigue intentando establecer contacto. Salones de Rumble.
cuando tú digas. Ese Spider me gustaba de verdad. ¡Atención! ¡Acabemos con ellos! ¡Cargando contra la posición enemiga! Solo necesito unos cuantos impactos. ¡Intenta activarlo! ¿Esos serán todos? Punto de habilidad adquirido. Merrin, ¿puedes? Por supuesto. Vale, puedo subir por ahí, pero también puedo ir por aquí. ¿O no? No sé si podré llegar hasta allí. Pero lo voy a intentar. Por ahí no se va a la base de sí. Quiero asegurarme. Un segundo. Me quedaré aquí. Otro punto de habilidad. Ah, y vuelvo otra vez al principio. ¿Has encontrado algo? Sí. Deberías acostumbrarte a dar más rodeos. He viajado por toda la galaxia. ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y eso? Vale, ahí hay otro. ¿Cómo llego hasta ahí? Hay una pared debajo. Muy bien. Ruinas antiguas. La civilización antigua que construyó este lugar desapareció hace mucho tiempo. Pero los peregrinos siguen acudiendo a las ruinas para estudiarlas. ¿Y ahora? Esto no está muy alto. Guardia. Ah, no me puedo esconder. ¡Lo tengo! ¡Está en la pared! Vale, creo que es aquí. Aquí debajo era donde estaba el cristal. Ahí está. ¿Cómo llego hasta ahí? Ningún camino.
tienen miedo. Lo sé. Me han puesto el mote de Fantasma del Desierto. Fantasma del Desierto, ¿eh? Porque me entretengo acechando a imperiales. Es para subir, pero es que no quiero subir, quiero bajar. Creo que no voy a llegar a eso. A lo mejor alguien en la base de Sir sabe qué es esto. Allí, mira, allí hay un contenedor. Otro sitio donde hay que llegar. Se cae así, se cae de lado. Debieron de tardar años en construir este lugar. Ahora no queda ni rastro de quienes lo erigieron. En mis viajes he visto los restos de muchas civilizaciones. Todo acaba decayendo. Encontré un intruso. Vale, espera. Porque ahí hay otro camino. Ya, bebé. A ver qué es. Marca de quemadura. Estas cicatrices llevan la señal de identidad de una espada láser. Tal vez los antiguos lograron invitar a un Jedi, será. Tal vez los antiguos lograron invitar a un Jedi al planeta. Algo así tiene que ser. Y ya está. No, aquí hay algo. Ah, mira dónde estaba. Esencia de fuerza adquirida. Fuerza máxima aumentada. Esos cristales son muy importantes. Y sé que me he dejado atrás una caja. Vale, ahora sí, podemos seguir. Hay enemigos cerca. ¿Por aquí? ¿Sabes quién era? No, pero puede que sí. BD, ¿se parece a Cal? Eso va por ahí.
Me da a mí que este es el camino principal. Creo. Estoy seguro. Pero bueno, vamos a probar aquí primero. Siempre te ha encantado escalar. Por eso me llamo Cal. Si era una broma, espero que te caigas. El enemigo tiene una espada larga. ¡Cuidado! No está mal, Jedi. Atajo. ¿Qué es eso, colega? Soldado con mochila propulsora. Solo pueden volar distancias cortas. Acércate a ellos y atácalos cuando vuelvan al suelo. Puedes devolverles las granadas usando el empujón con la fuerza. La esfera cada vez más grande del Imperio incluye planetas que son muy difíciles de conquistar mediante asaltos terrestres convencionales. Los soldados con mochila propulsora pueden desplazarse por terrenos inaccesibles con sus impulsores de corto alcance. Su entrenamiento y el equipo especializados le otorga una ventaja frente a la mayoría de las posiciones de infantería trincherada. Se usan bien para explorar posiciones, bien como parte de un asalto frontal. Sin embargo, al igual que con todas las mochilas propulsoras, el dispositivo es susceptible de romperse o sobrecalentarse cuando lo dañan. Vale, por aquí parece que no hay nada, aunque cuidado. Que esa pared de ahí te permite bajar, ¿eh? Y ella ha bajado. ¿Y esto me devuelve a dónde? Vale. Genial. Ahora yo creía que podía volver a subir, pero no puedo. Esto era dejarse caer. ¿Y luego qué? ¿Caerse aquí? Quería ir por esta parte a ver qué había por aquí. ¡Enemigo, preparaos! ¡Huid si valoráis vuestras vidas! ¡Vamos, cobarde! ¡Que no nos intimide! ¿No sabes hacerlo mejor? Vale, está la mesa de trabajo y... y nada más. Parecen Jedi. Guerras antiguas. Un mural que muestra una guerra entre antiguos usuarios de la fuerza y un enemigo desconocido. Algunas figuras tienen un parecido llamativo con los Jedi. Sir dice que Jedha fue el hogar de muchos que veneraban a los tuyos. A lo mejor lo eran. Mi gente.
Blastoide común, material de BD1. Vale, ahora sí. Se acerca una tormenta. Nos refugiaremos en la base de Sir. Sí, pedazo de tormenta, ¿eh? Cierto profundo. Yo creo que hay que tirarse hasta ahí. Vale, vamos a ver si no me la pego. Ah, mira. Una guarida de Skriton. ¿Pero dónde está el Skriton? Viene algo. Acabaremos con él juntos. De acuerdo. ¡Ayuda, Bede! Buen trabajo. Tú también. Skriton. Ponte a su lado derecho, el más débil, y ataca su flanco vulnerable. Sí, es verdad que tiene una pinza más grande y una más pequeña. Romper la garra grande izquierda expondrá a la criatura, pero es una táctica muy peligrosa. Jedha es el hogar de muchas criaturas peligrosas, pero pocas son tan despiadadas e impredecibles como el Skriton. La garra izquierda del Skriton, una criatura asimétrica, es enorme y tremendamente poderosa. No solo es capaz de aplastar a sus presas fácilmente, sino que también puede resistir varios ataques potentes. Su movimiento es errático y difícil de predecir, convirtiéndolo en una de las criaturas más mortíferas del planeta. Vale, parece que los soldados de asalto... No sé por qué están aquí. ¿A qué han venido? ¿Me ayudas? ¿Tengo que hacerlo? Sí, si no, no puedo subir, ¿eh? Gracias. Sir se decepcionaría si te dejara morir en el desierto. Vale, ya tenemos estos bichos. El Spamel. ¿De verdad puedes domar a uno? Pues no lo sé. Podemos probar. Para intentarlo. Exacto. Por probar. ¡Un oasis! ¡Nuestra salvación! Ahora tenemos fuerzas para llegar al cruce. Que los Jedi velen por nosotros. Salvación en peregrinaje. Tres personas que peregrinan se topan con un oasis que se les salva de la muerte segura. Atribuyen esta misericordia a un acto de la fuerza. Me pregunto qué comerán los espámenes. ¿Qué comes, bestia? Hierba, seguro. Si no te atacan, seguramente será herbívoro. Se acerca la tormenta. Tenemos que irnos. Vale, tenemos aquí una entrada. Y tiene que ser por ahí la... El camino principal tiene que ser por ahí. Pero quiero ver lo que hay en esa entrada. Esto va a ser igual que el otro. Que son los únicos que pueden subir por aquí. Pero será igual que el otro en cuanto a salto. Porque si fuera igual que el salto, creo que puedo llegar a esa parte.
Pero venga, vamos a probar. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. A ver, te acercas a uno. No creo que estos bichos puedan saltar. Listo, colega. Son muy grandes. ¿Te ayudo? Gracias. Pero puedo sola. Al galope. Vale, pero los manejo yo, ¿verdad? Sí. Vamos más despacio. Viaja a la base de Zer. ¿Muy lejos? Con nuestro nuevo amigo no. Y ahora tenemos tiempo de ponernos al día. No, no puedo. Han pasado años. Seguro que te has visto. Ah, sí puedo, sí puedo, sí. ¿Qué tal la experiencia? Increíble. La ciudad hundida de Curazao. Los barrancos de Persala. Esta galaxia sufre, pero aún queda belleza. ¿Algún rifirrafe con el Imperio? Sí. Son tiempos oscuros. Ayudé a quien pude. Me alegra que estés bien. Lo mismo digo. Allá donde fuera, pensaba en ti de vez en cuando. Vale, tengo dos puntos. Punzada dual para lanzar las dos hojas. Esto ya lo habíamos visto. Suelta F justo cuando impacte un contraataque enemigo para realizar un contraataque aún más devastador, que hace tambalear a los enemigos cercanos. Eso no va a ser fácil de hacer. El medidor de bloqueo se recarga más rápido. Esto es importante. Esto me gusta. Y reduce el tiempo necesario para curarse con un estimulante. Vale. Los viales de estimulante de BD1 recargan parte del medidor de fuerza. Eso también está bien. Y aumenta la vida máxima de Cal. Estos dos están bien. Confusión no lo suele usar. Telequinesis no lo estoy usando. Bueno, un poquito sí. Concentración Jedi aumenta la duración del efecto de freno de los enemigos. Y esto también lo tengo que rellenar. Vale, pero eso más tarde cuando siga consiguiendo más puntos. Y las habilidades no, las ventajas. Sigo teniendo las mismas. Vale, me sigue diciendo que hay un camino. Aquí hay una zona sin descubrir. Pero claro, hasta ahí se llega yendo por aquí. Sí, se llega yendo por aquí.
Claro, han vuelto todos otra vez. Vale, es el nivel superior. Vale, voy a probar. Adelante. Ay, no puedo. ¿Por qué? Mira tú. Creo que lo tenemos. Intruso ahí arriba. ¡Alguien venga aquí! ¡Lo tengo! Ha caído uno de los nuestros. ¡No puedes correr para siempre! ¡Esquiva el siguiente! ¡Vas a pagar! Están desequilibrados. Menudo desperdicio. Vale, es arriba. Es arriba, es por esa cueva que está arriba. Pero ¿cómo se llega hasta ahí? ¡Mirad arriba! ¡Tú, intruso! ¡Alto! ¡Vamos, insurgente! Llega. Ahora sí. ¿Cómo se llega hasta arriba? No creo que sea por ahí. Bueno. Respira. Oye, cuanto más descanses, más tiempo tardaremos en llegar a la base de Sir. Si no nos centramos, podríamos no llegar nunca. Tranquilo, Cal. Yo te protejo. Vale, puedo llamarlos, ¿no? Sí. Sí que son rápidos, ¿eh? ¿Lista, Merrin? Te sigo. Tranquilo. Tranqui, compi. Ese es el camino de vuelta. Claro, aquí es donde no pude subir antes. Nunca había visto una tormenta así. Es difícil saber cuánto durará una. Prefiero no esperar a averiguarlo. Estoy de acuerdo. Llevas años evitando a Sir. ¿Por qué quieres visitarla ahora? Necesito su ayuda.
Estamos tras la pista de algo relacionado con la Orden. Interesante. ¿Y sigues enfadado porque nos fuéramos? No lo vi venir, Merrin. Que nos separásemos y siguiésemos caminos distintos. Lo entiendo, Cal. Baja, ¿por qué no baja? Nuestras razones. Ve con tranquilidad. ¿Por qué no baja? Pues no, creo que no se puede. No puede bajar. Supongo que tendré que pasar por aquí más adelante. Amigo Spamel, ¿puedes acelerar un poco más? ¡Deprisa! Sí que puede. Hay que darse prisa. ¡Más rápido! Tenemos que darnos prisa. El Spamel está asustado. Quiere atacarme. ¿Y ahora? ¿Me oyes? No la veo, BD. ¡Me oyes! ¡Por aquí! ¡Merrin! ¡Ya vamos! ¿Estás bien? Por ahora. ¿Y ahora qué? ¡Tenemos que seguir! ¿Y tú? ¡Sí! ¡Hay que encontrar un refugio! ¿Dónde habrá ido ese Spamel? ¡Ahora no importa! Venga ya, todas estas rocas llevarán siglos aquí y se caen todas ahora. ¡Cal! ¡Por aquí! Solicito extracción inmediata. ¿Cuáles son mis coordenadas? Y no puedo ni verme la mano. Repite, estoy bien. Por fin, un refugio. Quien quiera que construyera esto, debía conocer los patrones de las tormentas. Impresionante. ¿Qué más da? ¿Y ya no están? Allí hay un intruso. ¡Acercaos! ¡Vamos! Vale, a ver qué hacemos con ese. Eso es lo que hay que hacer. Pero claro, pero mientras tanto... ¡Rápido! Venga, dispara los cohetes. Ah, eso no.
Venga, si le di. También puedo lanzarles eso. No puede ser. El Spamel debe de haber encontrado refugio. Por aquí. Hondonada protegida. El Spamel nos ha salvado. Podemos perdonarlo por abandonarnos a nuestra suerte. Totalmente de acuerdo. Vale. Debería bastar para la noche. Ben, cuéntame en qué líos os habéis metido BD y tú desde que no nos vemos. Los de siempre. Combatir al Imperio y ayudar donde puedo. No me quedo mucho en el mismo sitio. Y, puede que hayamos encontrado algo especial. Un lugar donde el Imperio no nos encuentre. Pero eso supondría dejar de luchar. Y luchar es lo que sé hacer. Cal. Mira bien el fuego. Te calienta. Te acompaña en las noches frías y solitarias. Pero si lo descuidas, va consumiendo todo a su paso, hasta reducirlo a cenizas. Pero en noches frías, como esta, su calor es perfecto. Y la compañía tampoco está mal. Te he echado de menos, Merrin. Y yo a ti. Tenía que irme, Cal, para ver la galaxia a mi modo. ¿Y qué has encontrado? A mí misma. Reflejada en cada nuevo lugar, en cada nuevo conocido. Dathomir siempre será mi hogar, pero eso no tiene por qué definirme. Nunca entendí por qué te fuiste. Pero ahora, aquí sentados, veo claro que hiciste lo correcto. Te has dejado un poco. Buenos días. El tiempo ha mejorado. Vamos. Por aquí.
Meteorología de Yeda. Los fríos desiertos de Yeda son propensos a fenómenos meteorológicos extremos. El más común de los cuales es la tormenta de arena. La fina arena desértica movida por los vientos que aúllan en los valles y bajan de las montañas se convierte en una ráfaga abrasiva. Hay que evitarlas a toda costa. Su poder es tal que despoja a todo blindaje a las naves que cruzan en su camino. Pues sí que... Sí que es bestia. La fuerza está conmigo. Perspectiva. Mientras se refugia ante una tormenta desértica en una cueva, Cal confiesa que tiene miedo de abandonar su lucha contra el Imperio. Y le pregunta a Merrin por qué abandonó la tripulación. Merrin explica que después de pasar la mayor parte de su vida en Dathomir, tuvo que irse para ver la galaxia por sí misma. A ver si hay algo por aquí. Otro más. Toma, BD. Cinco estimulantes ya. Bueno, hemos superado nuestra primera tormenta juntos. Sí, así es. Me ha alegrado mucho volver a verte. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Yeda? No lo sé, pero tengo ganas de ver a Gris. ¿Cómo le va últimamente? No está mal. Abrió una cantina. El Mesón de Pailún. ¿Le puso el nombre de su bisabuela? Para Gris no hay nada más importante que la familia. Vale, si me caigo ahí, llegaré. Ah, llegaré al fondo, tendré que subir otra vez. Por ahí no puedo ir. Un momento. Yo porque tengo... Pues sí, yo iba a decir, ¿por qué tengo que ir caminando si puedo ir con el bicho ese de patas largas? Pues no, no puedo. Eso es un atajo. Vale, ¿y ahora qué? No se abre. Ah, así es. Alegría volver a verte. Maestro Córdoba. Es un honor. Jamás pensé que lo conocería en persona. El honor es mío, Cal. Sir me lo ha contado todo. Has demostrado gran valor y sabiduría frente a una adversidad abrumadora. Escogiste bien. Bueno, tampoco diría tanto.
El Imperio se ha hecho con las ruinas. Buscaremos otro punto de encuentro. Una lástima. Al menos la tormenta cubrió vuestras huellas. Venid, entrad conmigo. Os acompañaré. Maestro Córdoba, ¿encontró a los Cefo? Solo unos pocos vestigios de su paso en dirección a las regiones desconocidas. Lamento mucho oír eso. Sí. Al final, ese fracaso me animó a buscar otros supervivientes Jedi. Esa búsqueda me llevó de vuelta a mi aprendiz. ¿Cómo te ha ido, Cal? Eso no suena nada bien. Me he hecho algunos rasguños, pero sigo dando guerra. Pues me alegro. No hace mucho escuché algo sobre un terrorista Jedi en Coruscant. ¿Has estado en Coruscant? Vaya, la Mantis ha tenido días mejores. Deberías ver a los otros tipos. Pues no. Primero voy a mirar a ver qué hay por aquí. El archivo está por aquí. Me da igual. Primero voy a mirar a ver si hay algo por aquí. No vaya a ser que me quede sin recoger algo. No, no hay nada. Qué bien escondida está esta base. Sí, la presencia del Imperio se ha incrementado en los últimos años. Son demasiado fuertes para combatirlos directamente, pero se hace lo que se puede. Cal, ¿estás soñando? Perdón. Bloqueada por el otro lado. No hagamos esperar a Sir. Es esencial, por tanto, que nuestra labor se mantenga en secreto. ¿Qué trabajo exactamente? Eso mejor se lo preguntas a Sir en persona. Mientras, Merrin y yo vamos a recibir a los nuevos. Bueno, ¿y qué tal por el desierto? Eno Córdoba. Tras un viaje infructuoso para localizar a los Cefo, Eno Córdoba ha vuelto con su antigua aprendiz. Decidido a ayudarla como pueda. Tormentoso y con demasiados imperiales. No mi pronóstico favorito. Pero cada vez es más común. ¿Dónde os refugiaste? Una cueva. Y que resiste, La plataforma está en otra parte. Gris estará en la cocina. Iremos a verlo después. No se abre. Pues nada. Por aquí. Hangar oculto. Esa bola. Qué rebuscados son para abrir una puerta. En vez de poner un botón, el archivo. Sigue intentándolo. No es normal que perdamos el contacto con el hermano Armayas. ¿Eh?
Cal Kestis. Bienvenido a Jeddah. Sabía que la tormenta no te detendría. ¿Estás reconstruyendo los archivos del templo? Lo estamos intentando. Mientras este conocimiento perdure, el legado de los Jedi sobrevivirá. Es increíble. Pero algo me dice que aquí hay algo más que hololibros. Sí. Somos parte de una red, conocida como la Senda Oculta. Ofrecemos rutas seguras e identidades nuevas a quienes persigue el Imperio. ¿A quienes persigue el Imperio? ¿Como a supervivientes Jedi? Quedamos muy pocos. Pero sí. Y a gente sensible a la fuerza y a quienes les ayudan. ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca me lo preguntaste. Además, he oído que has estado ocupado convirtiéndote en alguien muy buscado por el Imperio. Quería demostrarle a la galaxia que el Imperio no es invencible. Que podemos resistir. Que hay que luchar si queremos que las cosas mejoren. Pero da igual, luego escuchan la propaganda y fingen que son libres. Bueno, has escogido un camino difícil. Sí, no ha cambiado nada. Bueno, mientras el Imperio se centraba en buscarte, nosotros hemos logrado crear la red, encontrar aliados y salvar vidas. Cuando te fuiste, pensé que te rendías. Me equivoqué. Cal, solo eras un niño cuando te enviaron a la guerra. Sabes que hubo una era en la que recuerdo que los Jedi eran algo más que armas. Pero ambos tenemos nuestro papel en esta lucha. Sí, pero por eso mismo he venido. Sir. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Hey! Sir, no me dirás que no tiene personalidad. Aún queda algo de miedo. Yo también me alegro de verte, Gris. Vaya, hola, vale, Pepe. Vale. Bueno, ¿y qué tal por el desierto? La tormenta cubrió nuestro rastro, pero el Imperio destruyó uno de vuestros speeders. Es un precio pequeño para que llegarais a salvo. ¿Y quién es este? Se llama Bo Dacuna. Es un amigo. Es un placer conocerte al fin. ¡Ah! ¡El guaperas problemático! ¡Hey! ¡Nos hemos reunido! Sí. Bueno, ¿qué os trae a todos a Jeddah? Estamos buscando un planeta perdido. Tanalor, ¿te suena de algo? Está al otro lado de una nebulosa mortal llamada el Abismo de Como. Nuestros archivos están aún incompletos, pero seguro que el maestro Eno Córdoba puede ocuparse. Será un placer. El problema es que no somos los únicos que buscamos ese lugar. Ya decía yo que sonaba muy fácil. Se llama Dagan Gera. Antes era Jedi. Ahora dirige una banda de piratas del borde exterior. Hay un templo antiguo allí. Dagan pretende reclamarlo. Un templo Jedi fuera del alcance del Imperio significaría que hay información allí que no tenemos en los archivos. Creo que tengo algo. ¡Oh, qué amable bebé! Empezaré con las malas noticias. ¡Madre! ¡Este tipo conoce bien a su público! No he encontrado ningún dato sobre cómo cruzar el abismo de Kobo. Pero sí he encontrado dos menciones de ese Dagan Gera. Tenía un refugio en Kobo. Y los registros indican que frecuentaba un laboratorio que hay en su luna. Vale, iré a echar un vistazo. Si encuentras algo, tráemelo. Os ayudaré encantado. Gracias. A los dos. De nada, Cal. Espero que encuentres lo que estás buscando. Que la fuerza te acompañe. Y a ti también. Investiga sobre Tanalor. Te escoltaré hasta... Espera.
propósito, Cere le recuerda a Cal que sus esfuerzos luchando todos estos años no han sido en vano. Cal descubre la Senda Oculta, una organización que protege a los sensibles a la fuerza de la Inquisición. Cere y Merrin se preguntan si Tanalor podría servir no solo a Cal y a su familia, sino también a los refugiados de la Senda Oculta. Vale, y lo que salió antes. Aquí está. Investiga sobre Tanalor en la luna destrozada. Investiga sobre Tanalor en Koboth por los capiteles de piedra. Vale, lo de la luna es que no tiene mucho sentido venir aquí. Talamantis. No vas a venir con nosotros. Venir hasta aquí, a Yeda. Para después ir a la luna. Pero es que la luna, estaba claro que había que ir a la luna. Había un rayo enorme apuntando directamente a esa luna. Lo lógico hubiera sido ir directamente a la luna. Pues no. Vale, futuro. Cal se da cuenta de que Tanalor podría brindarle la oportunidad de proteger del imperio a aquellos que ama. Con Grith volviendo como piloto del Amantis y Bode hundiéndose a la tripulación, Cal puede ver en el horizonte un futuro más esperanzador. Terejunda, rodeado de sus fieles anacoretas, pretende reconstruir el archivo Jedi. Tere entiende por qué Cal lucha implacable contra el Imperio, pero ella ha elegido un camino distinto. Preservar las enseñanzas de la Orden y proteger a la nueva generación de sensibles a la fuerza a través de la Senda Oculta. Reunión. Al llegar al fin a la base de Cere, el maestro Jedi Eno Cordova les dio la bienvenida. Toda una sorpresa que alegró enormemente a BD1. Ya en la base se reunieron con Cere, quien les explicó el cometido de su grupo: reconstruir el archivo Jedi y brindar apoyo a una organización, la Senda Oculta, que protege del Imperio a los sensibles a la fuerza. Con la tripulación de la Mantis reunida por primera vez en muchos años, Cal les contó con detalle acerca de su búsqueda de Tanalor. El maestro Cordova, ansioso por entrar en acción, les habló de dos ubicaciones que podrían arrojar luz sobre cómo atravesar el abismo de Koboth. Vale. Las creencias de Yeda. Yeda es el hogar de varios grupos de adoradores de la fuerza, desde los anacoretas de Narkis hasta el Isóptero Central. Aunque sus creencias difieren drásticamente, la mayoría consideran que la Luna Peregrina es un lugar de especial importancia tanto para la fuerza como para la galaxia. Uf, y esto también es enorme. Pareces agitada, hermana. ¿Una nueva adquisición? La hipótesis de Tila. Apenas he dormido desde que lo tengo. Refuta por completo la historia del tercer mandato. El mandato no pudo haber creado un documento así. Presenta un dogma totalmente distinto. ¿Oh? Nuestro entendimiento de los mayores misterios está en constante cambio. ¿No diríamos lo mismo de los que hollaron las arenas antes que nosotros? ¿Crees que su interpretación de la fuerza pudo haberse transfigurado tanto en solo una década? La gente cambia, incluso los antiguos. No me puedo subir encima. Vale, aquí hay un eco. Me alegro de verte, Merrin. ¿Qué te trae por Yeda? Me encontré con un grupo durante mis viajes. Se dedican a esconder del Imperio a gente sensible a la fuerza. ¿Has oído hablar alguna vez de la Senda Oculta?
Conexiones antiguas, nuevos caminos. Tras un largo tiempo separada, Cere y Merrin vuelven a conectar. Su renovado propósito parece unirlas, incluso después de tanto tiempo. Y aquí tenemos... Saludos, una tienda. Jedi. Soy la hermana Taske. Soy Cal. La noticia de tu llegada se ha extendido rápidamente, noble joven. La maestra Yunda te tiene en alta estima. Cid y yo hemos pasado por mucho juntos. Yeda está repleto de artefactos perdidos relacionados con tu orden, además de otras tradiciones. Si tienes cualquier pergamino u otros objetos de interés, los intercambiaría con gusto por algunos de los tesoros que he encontrado. Te avisaré si encuentro algo. Los pergaminos van aquí. Estamos en deuda contigo, noble joven. Tengo mucho. A ver, la hermana Taske. La hermana Taske es parte de los Anacoretas, una orden religiosa centrada en la conversación del conocimiento. Conservación. Y lo único que tengo por aquí es un montón de... partes. Diferentes partes de... una espada láser, nada más. Que no hay nada útil. Materiales de armas y diferentes partes de espada láser. Tengo lo que necesitas. Llévatelo. Emisor Serenidad. Yo no sé. Y justo. No sé si eso de... A ver, vemos en las habilidades. ¿Y cómo puedo acceder a las habilidades? No, desde aquí no. Hay que encontrar un punto de meditación para esto. En las habilidades hay una que... que se llama igual. No sé si afecta el tipo de arma que tengo a lo que puede hacer o no puede hacer. El camino está sellado, forastero. Lo siento, Jedi. La puerta debe permanecer cerrada. Se han visto patrullas imperiales en la región. Lo entiendo. Pasadizos del desierto. Ay, mira, no me digas que me puedo montar en una moto. Motos Speeder viejas de Aratek. Vi muchas de estas durante las guerras clon. Nunca llegué a montar en una. No, creo que no puedo. Al menos por ahora. BD1 solar. Vale, a ver qué puerta es la que he abierto antes. Vaya, ¿qué tenemos por aquí? Pues nada.
dice que no puedo entrar, sin embargo, aquí en el mapa dice que sí que puedo. Pero está en rojo. Ah, esto es donde está la moto. Informa, hermana. Detectamos dos patrullas más en el risco. ¿Hacia dónde iban? Volvían al sur. Casi ven uno de nuestros escondites. La tormenta de arena nos ha beneficiado. Habrá borrado las señales de nuestro paso. Vigilad el horizonte. Avisadme si vuelven. Sí, hermano. Esta zona nada más, aparte de intentar entrar ahí. Y si se me está ocurriendo, a ver. Ah, no, no puedo usar. No puedo usar la fuerza para decirle, déjame entrar. Las patrullas pasarán pronto. Cuando lo hagan, podrás ir y venir a tu antojo. Vale. Vale. No es que me esté prohibido, sino que por ahora, mejor no salir. Eco. Tú eres la que viaja. ¿Hay algún sistema fuera de las garras del Imperio? No que yo haya visto. Hay infinidad de ruinas esparcidas por el vasto desierto. Alguna podría ser un refugio perfecto para la senda. Un nuevo camino. Después de reunirse, Cere y Merrin discuten cómo la senda podría encontrar un lugar seguro en Jedha. Aquí en fuerza. Sintonía. Tirón. Tengo un punto, pero no. Voy a guardarlo. Ahí está, resiliencia. Y también existe... no, aquí no lo puedo ver. También existe resiliencia en cuanto a mangos de espada. Córdoba dijo que te encontró mientras buscaba otros Jedi supervivientes. Sí. Cuesta creerlo, pero el destino nos volvió a juntar después de tanto tiempo. Nos habría venido bien esa suerte mientras buscábamos el Holocrón. Lo sé. Sea suerte o destino, me alegro de que mi maestro esté vivo y con nosotros. Sí. Y que sigue tan decidido como siempre a preservar el legado de los Jedi y luchar contra el Imperio.
El maestro Córdoba solicitó la traducción de una versión tardía de la alocución. ¿Qué versión? El canto llano, hermano. Curioso. Muy bien, proveedle la última reducción. Tales menesteres no me corresponden, hermano. Solicito una aclaración. ¿Por qué accedemos a tal petición? Los antiguos prohíben compartir nuestros rituales con extraños. Los antiguos no acabaron metidos bajo tierra huyendo de invasores acorazados. Los tiempos cambian. Además, está aquí con el beneplácito de la maestra Yunda. No es Narkis, cierto, pero tampoco es un forastero. Haz lo que te piden. Sí, hermano. Un pergamino. Guardémoslo. No sé para qué. No sirve para nada. Ahí no puedo entrar todavía. Supongo que ambos habéis estudiado el lema de Eusen. Sí, hermana. Así es, hermana. Entonces supongo que podréis explicarme la paradoja del quinto libro. Eusen explora la antinomia de la iluminación. Es una paradoja sobre lo inevitable de los ciclos. Explícate. Es cierto que dicen que la iluminación rompe los ciclos. Pero, según los cánones, estar iluminado es sufrir el ciclo. Cuanto más intentamos romper el ciclo, más lo encarnamos. Pero al aceptarlo, alcanzamos la iluminación, rompiendo así el ciclo. Así es. ¿Y tú qué piensas al respecto? Creo que está bastante claro. Para llegar a la verdadera iluminación, hay que dejar atrás la razón. Ah, el lema ha confundido a los eruditos durante siglos. Pero para ti, su significado queda claro. Bueno... Recuerda los cánones. No hay más verdad que la verdad de todo. No hay más conocimiento que el de la fuerza de todo lo demás. Hermano, quizás te vendría bien repasar el quinto libro. Y ya puestos, repasar los anteriores también. Sí, hermana. Creo que la hermana Taske querrá ver esto. Ya, todos los sitios donde puedo entrar, ya he estado. Que tengo que salir, ¿no? No. Vale, cuando dice investiga, se refiere... No, se refiere a ir a la luna directamente. Yo creía que decía leer algún libro sobre la luna o algo así, pero no. Me alegro de que no tuvieras que volar por esa tormenta. Bueno, ¿qué se siente al pilotar la Mantis de nuevo? Es como estar en casa. ¿Y a qué viene esa cara entonces? Ha pasado mucho tiempo. Mi instinto de piloto está oxidado. Sé lo difícil que es reaprender habilidades que habías abandonado.
Supongo. Aún así me arrepiento de haber abandonado la Mantis. No paro de pensar que voy a meter la pata. Te fuiste cuando necesitabas hacerlo. Sé que recuperarás tu nivel enseguida. Vale, vale. Eres un buen amigo, Cal. Pues no sé dónde tengo que ir. Este es el único sitio donde no he estado. Y aquí parece que no me dejan ir. A ver, ¿qué no estoy haciendo bien? Cal, espera. Lo tengo desde que trabajo por libre. Me ha sacado de más de un lío y he pensado que podría servirte también. Eres Merrin, ¿no? Oye, puedo conseguirte otro si crees que te vendría. No te preocupes, Bolt. Ya, no hace falta, vale. A mi maestro no le hacía gracia usar blasters. Dijiste una vez que el arma no te convierte en un Jedi. Estamos solos contra la galaxia, Akal. Hay que usar cualquier ventaja contra el Imperio. Gracias, Bo. Venga, te enseño a usarlo. Postura de blaster adquirida. Cal puede ahora usar la postura de blaster en combate. La postura de blaster permite atacar a distancia y realizar disparos de blaster mejorados. Un soldado de asalto de verdad no se queda quieto. Poco a poco. ¡Bien hecho! No está mal, Jedi. Dime, ¿cuánto llevas trabajando para Sith? No trabajo para Sith. Vale, fallo mío. Recupera la munición golpeando a los enemigos con tu espada. Tranquilo. Con la postura de blaster equipada. Céntrate y aprieta el gatillo. Se está quedando a gusto con el muñeco. A Cal no le gustan los soldados de asalto. ¿Y a quién sí? Impresionante. Creo que ya lo tienes, Cal. Pues no lo voy a usar. Si tengo que gastar una de estas... Bueno, sí. Sí, la puedo usar. A ver, voy a usar como postura 1, que es la que yo uso siempre, las duales. Y como segunda postura, el blaster. Un golpe con la pistola. Ahí está. Me alegro mucho de verte, Merrin. Lo mismo digo, Cal. Buena suerte. Quizás siga por aquí cuando regreses. Eso espero.